Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Acuario de Sofía. Hoy les vamos a hablar de un tema súper importante. Les vamos a contar todo. No trate de ajustar su pantalla. Sean ustedes bienvenidos al Acuario de Sofía. El día de hoy les presentamos el video que estabas esperando. La instalación de nuestra nueva pecera. Por fin ha llegado el día de montar nuestro nuevo acuario, nuestra nueva pecera está lista para ser instalada. Aquí tenemos a Sophie revisando y limpiando las plantitas que compramos en la semana para sembrarlas. Son puras plantitas de bajos requerimientos, no requieren mucha luz ni CO2 para poder progresar dentro del acuario. Son plantas que seleccionamos por esa misma razón, ya que solamente tenemos lámparas convencionales. Aquí ya está Sophie lista y enseñándole las plantas a su mami para que podamos sembrarlas en el acuario. Y después de haberla hecho de emoción un par de semanas, finalmente comenzamos y les mostramos el montaje de nuestra nueva pecera. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es poner el sustrato en el fondo de la misma. Así es como quedó el acomodo del sustrato. Esa parte que quedó sin rellenar, pues a último momento decidimos ponerlo con grano de oro, pero pues tuvimos que correr rapidísimo al acuario para poder comprarlo antes de que cerraran. Y pues ya de regreso en la casa, pues tocó limpiar el sustrato, lo enjuagamos un poquito porque siempre viene un poco sucio el grano de oro. Entonces pues lo limpiamos y lo enjuagamos. Y pues bueno, Sofía se quedó dormida de camino a casa, entonces ya no pudo seguir con nosotros esa noche, pero pues para sorprenderla la mañana siguiente continuamos trabajando. Y ya va tomando forma el fondo de nuestro acuario. Ya llenamos todo el sustrato y continuamos con el proceso poquito a poco. Como ven, va a ser una parte plantada y la otra va a ser simplemente para que los peces puedan nadar libremente por ahí. Y así es como está quedando. Nos está gustando mucho. La parte plantada está bastante tensa, tiene bastante grosor para que las plantas puedan enraizar muy bien y puedan pues las raíces crecer bastante y pues no tengamos problemas de que se desprendan o cosas por el estilo. Bueno, y hablando de las plantas, vamos a continuar
con los troncos que vamos a meter a nuestro acuario. Vamos a meter el tronco de guayaba que les enseñamos y conseguimos este tronco con musgos y anubias que vemos por ahí para también ponerlo en el acuario. Esto no es mangle, es otro tipo de raíz, no supimos qué es, pero pues se ve muy bonita, nos gustó y lo adaptamos al acuario. Así también vamos a poner el tronco que curamos hace un par de videos para que todo quede en nuestro acuario perfectamente. Continuando con las plantas, pues aquí están las que compramos para nuestro plantado el día de hoy. Empezamos con la cola de zorro. Compramos 3 ramitas de cola de zorro para poderlas plantar en lo que es la parte más angosta de nuestro acuario, de la parte plantada. También tenemos esta que es muy parecida a la espada amazónica. La verdad el nombre no lo recuerdo en este momento. Lo vamos a poner en pantalla para que sepamos cuál es esta planta. Pero pues va a ir en la parte atrás del tronco con los musgos, en la parte donde está más, donde irá más densamente plantada. Y también conseguimos estas pequeñas plantitas que se les llaman monedas, o así se les dice. Entonces también conseguimos bastantes, esas igual van a ir con la cola de zorro en la parte más angosta. Conseguimos varias de estas para colocarlas así para que vayan de manera vertical y se vean muy bien en el fondo de nuestro acuario. ¿Qué les parece cómo está quedando nuestro acuario plantado? Ya tenemos las plantitas sembradas. Antes de sembrarlas, humedecimos un poco el sustrato para que se pudieran pues meter correctamente y sin problemas. Y así nos quedó. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve ya la perspectiva completa. Y pues bueno, ya estuvo lo del plantado. Ahora lo que vamos a hacer es pues el llenado de la pecera con agua. Para esto, para evitar que el sustrato se nos mueva y las plantas se salgan del sustrato, pues vamos a ocupar esta botella llena de agujeros para que el agua entre un poquito más tranquilamente. Ahora toca echar a andar el filtro. Bueno, lo primero que hacemos es limpiar los canutillos cerámicos que compramos la vez pasada. Esto por recomendación del fabricante, ya que pueden liberarse algunos sedimentos y pues puede enturbiar el agua de la pecera. Pero pues no hay mayor problema. Entonces los enjuagamos y lo que vamos a hacer es, como habíamos comentado en videos anteriores, como nuestro filtro tiene 2 cartuchos, uno lo vamos a dejar con la esponja original y el otro lo vamos a rellenar de canutillos cerámicos. ¿Para qué? Para que ahí se pueda alojar la bacteria que nos ayuda a
convertir el amonio del agua en una sustancia soportable para los peces. Ahora, continuamos. Ese pequeño sobre que vemos por ahí es un producto que encontramos en el acuario y pues se supone que es la bacteria que estamos tratando de generar aquí, la misma de la que hablamos hace un momento, y pues muchas personas lo ocupan para saltarse el proceso del ciclado. Esto es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante y pues ese es el sobrecito. Aquí lo tenemos y es una dosis para 100 litros, entonces pues hicimos el cálculo para los 80 de nuestra pecera y también es la razón por la que se ve ahorita un poquito el agua muy blanca, porque ese es el efecto de este sobre. Y pues bueno, ya es el siguiente día y dejamos el filtro trabajando toda la noche. Bueno, terminamos prácticamente de madrugada, entonces pues no fueron muchas horas. Se está aclarando un poco, pero pues por el efecto de la bacteria, pues se tarda en disiparse unos 3-4 días. Y bueno, aquí está Sophie conociendo ya su nuevo acuario armado por primera vez. Está contenta, pero se está preguntando por qué no hay peces todavía. Y esto es porque debemos respetar el periodo de ciclado de la pecera. Este consiste en hacer madurar el filtro gracias al crecimiento de bacterias benéficas que nos ayudan a transformar los elementos tóxicos del agua en otros elementos que no son perjudiciales para los peces. Esto tiene relación con el ciclo del nitrógeno. ¿Y qué es esto? Pues vamos a verlo a continuación. El ciclo del nitrógeno comienza con los desechos de los peces, el alimento que no se comen y restos de plantas que se llegan a echar a perder dentro del acuario. Pues todo esto se convierte en amoníaco, que es una sustancia muy nociva para los peces. ¿Okay? Este amoníaco, gracias a unas bacterias que se llaman nitrosomonas, pues se convierten en nitritos, que siguen siendo una sustancia nociva para los peces. Entonces viene la parte interesante. Lo que pasa a continuación es que tenemos que buscar la bacteria Nitrobacter, que es la que va a convertir estos nitritos en nitratos, para que estos ya sean una sustancia tolerable para los peces y aprovechable para las plantas. Esta bacteria, el Nitrobacter, no está presente cuando montamos un acuario nuevo. Es lo que contiene el sobrecito que les enseñamos hace un momento. Y pues el ciclo se repite. Así va, amoníaco, nitritos, nitratos, y de ahí se repite nuevamente. Entonces, queremos generar el Nitrobacter en los canutillos cerámicos que tenemos y pues por eso no se pueden meter los peces todavía, porque serían susceptibles al amoníaco que va a estar presente y las sustancias que van a estar así. ¿Cómo comenzamos entonces el ciclado? Pues echando un poquito de alimento a la pecera para que se descomponga y así las bacterias puedan comenzar su ciclo y sin poner en riesgo nuestros peces. Y todo este proceso lleva alrededor de 4 semanas.
Así es que por el próximo mes no podremos meter a nuestros peces, incluso si ya agregamos la bacteria. No queremos arriesgarnos y queremos que el proceso se cumpla y pues así se hace un poquito más fuerte la colonia bacteriana. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado mucho, regálenos sus pulgares arriba, comenten y suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima semana aquí en el Acuario de Sofía.